Su gran espíritu guerrero les da la fortaleza para esperar con fervor la promesa ancestral, cazar venados eternamente en compañía de su Dios. Los que andan por la tierra son los Kikapoa o Kikapú. El pueblo Kikapú fue elegido por su Dios Kitsijiata para poblar y vigilar el mundo. Hacia finales del siglo XVII, el pueblo Kikapú habitaba el sur de Michigan en territorio que ahora forma parte de Estados Unidos de Norteamérica. Al ser expulsados de la región de los Grandes Lagos y después de ofrecer resistencia y soportar numerosos ataques, en 1850 emigraron al norte de México y se establecieron en el nacimiento de los Kikapúes, un poblado que pertenece al municipio de Melchor Musquis en el estado de Coahuila. Este territorio sagrado es el espacio donde se sienten libres porque pueden cumplir con sus tradiciones y con la razón de su existir, los mandatos divinos. Entre bosques, cascadas, manantiales y la zona árida que los rodea, con oraciones y ayunos celebran los ritos de cacería, purificación, año nuevo, renovación del fuego y bautizos. Apacuenicane es la casa de invierno que alberga a su gran espíritu. Cada año, a su regreso a México, los Kikapúes emprenden la esencial tarea de construir la casa sagrada para el creador del mundo, Kitsijiata. Cobijando sueños y engarzando a toda una comunidad que dedica parte de su tiempo para que esta casa elíptica sea la cúpula del mundo. Hombres, mujeres, niños y ancianos participan activamente, sabedores que el mejor alimento para su cuerpo lo obtendrán ahí. De la primer lugar, ahí hacemos bautizo, ahí hacemos una junta que necesitamos y hacemos misa. Cuando muy grave, tenemos que traerlo ahí, en esa choza, no podemos llevarlo a otra parte, nada más que esperarle terminar, y a terminar ahí hacemos velorio. La entrada se orienta hacia donde sale el sol. Al amanecer, los primeros rayos deben pasar por ahí para cubrir todo el interior, no solo con calor, sino con todo su espíritu. En la parte superior de la casa, se deja una abertura para que pueda salir el humo en recuerdo a las casas indias de sus antepasados. Cuando terminan con la construcción, los pobladores realizan la primera ceremonia para dar las gracias y hacer sus peticiones a su Dios. Las vigas de madera y las paredes de tule resguardan celosamente el fuego sagrado que siempre debe estar encendido y resguardado, especialmente por los ancianos. La entrada se cubre con una cobija o alguna tela gruesa, porque a este lugar no se puede traspasar sin permiso. En el interior destacan los tapancos, con petates y cobijas que rodean al fuego sagrado. Ahí es donde las ceremonias Kikapú se llevan a cabo, que se engalanan con cantos y el alimento sagrado, la carne del venado, que es el alimento que les permite establecer contacto con su Dios. Es el centro de su existir en el mundo terrenal. De los casi 130 Kikapúes, la gran mayoría son trilingües. Hablan español, inglés y Kikapú. Esta última solo lo hablan entre ellos y creen que no pueden dejar de hablarlo porque su Dios se las enseñó. Su organización social y religiosa y la autonomía en sus formas de gobierno han hecho de los Kikapúes un grupo indígena que lucha por mantener sus tradiciones en México.